A delegation of diplomatic envoys, agency representatives, and journalists from 25 Latin American and Caribbean countries visited central China's Hubei province from Monday to Thursday. The delegation was impressed by China's new energy vehicle industry during their tour to several upstream and downstream NEV factories in the cities of Xiangyang and Wuhan. The car, I think we really get to feel the benefit of the electric car, you know, without the traditional engine. It accelerates a lot quicker, as we definitely enjoyed that feeling. And there's a lot of thrill on the track. The test drive track is a rather professional feeling, so very impressive. Tengo una confirmación, y la confirmación es que China es un líder en tecnología para autos eléctricos, y es sorprendente cómo han cubierto toda la cadena de producción, desde la confección de carrocerías para los vehículos hasta la provisión de tecnología para las baterías eléctricas, como también otro tipo de avances en tecnología que le permiten a los vehículos tener mayor seguridad, más interconectividad. Lo más novedoso es el tema eléctrico, que no utiliza gasolina, que simplemente cargas el vehículo y lo puedes andar, que son a precios accesibles, ya que mucha gente de Latinoamérica los puede adquirir debido a su costo.